Saludos, estimados amigos, muy buenas tengan todos. Bienvenidos una vez más a una nueva actualización sobre las condiciones del tiempo. En este nuevo video llevaremos información sobre acumulados de lluvias para la zona de las islas del Caribe y los países de Centroamérica. Este video es exclusivo para esos países. Si usted es residente en los países de Sudamérica, el área de México y Estados Unidos, le sugiero buscar un video que está disponible en este canal donde hablo de pronóstico de lluvias para esos países, el área de Sudamérica, México y Estados Unidos. Repito, este video es exclusivo para las islas del Caribe y los países de Centroamérica. Te pido que te suscribas a nuestro canal buscando la opción suscribirte debajo de este video y luego de haberte suscrito recuerda activar la campanita en la opción todas para que recibas una notificación cada vez que haya disponible un nuevo video. Activa la campanita en la opción todas para que recibas esa notificación. Vamos de inmediato a entrar en detalles. En las próximas 24 horas observamos nubosidad sobre el territorio de Costa Rica. Ahí es donde pudiera concentrarse la mayor cantidad de precipitaciones en los países de Centroamérica en las próximas 24 horas. También se muestra algo de nubosidad en la zona de el occidente central del territorio de Honduras y también la zona central oriental del territorio salvadoreño. Ahí es donde se muestra la mayor cantidad de precipitaciones, mientras que para la zona de Belice, el área de Guatemala, el territorio de Nicaragua, la zona de Panamá, este modelo en 24 horas no muestra lluvias. Pasando ahora a los próximos 3 días, podemos ver cómo se incrementa más la nubosidad sobre Costa Rica, sobre la zona también del territorio de Honduras, en el área de la zona central ahí, se puede ver cómo se incrementa bastante la nubosidad que se extiende hasta la costa del Pacífico. También esta nubosidad llega hasta la zona oriental y central del territorio salvadoreño. Parte de la nubosidad también llega hasta la zona sur del territorio de Guatemala. En las próximas o en los próximos 3 días no se muestran lluvias para la zona de Belice y la mayor parte del territorio de Guatemala, excepción del área sur. No se muestran lluvias, gran acumulado de lluvias para la zona de Nicaragua, justamente en la frontera con Honduras, ahí en la costa del Pacífico, pudiera acumularse algo de nubosidad en los próximos 3 días para el territorio de Nicaragua. Para la zona de Panamá no se muestran lluvias en sentido general. Pudieran acumularse lluvias en la frontera con Colombia y en la frontera con Costa Rica. Pasamos ahora a los próximos 5 días y vea usted ese gran incremento de nubosidad en la mayor parte de los países de Centroamérica. Observe usted cómo se incrementa bastante la nubosidad desde los próximos 3 días hasta los próximos 5 días. Observe usted ese gran incremento de nubosidad que llega hasta la zona de Belice, donde pudieran presentarse lluvias en los próximos 5 días, todo el territorio de Guatemala, todo el territorio de El Salvador. El área de Honduras pudiera recibir lluvias también en los próximos 5 días, en sentido general, todo el país. Podemos apreciar cómo se incrementa la nubosidad en la zona occidental del territorio de Nicaragua. Lluvias importantes deberían ocurrir en todo el territorio de Costa Rica y algo de nubosidad debería estar presente sobre el territorio de Panamá, siendo las lluvias más importantes en la frontera del territorio panameño con Costa Rica y también en la frontera del mismo territorio panameño, pero con la zona de Colombia. Ahí es donde pudieran concentrarse lluvias importantes. Es decir, en sentido general, se esperan lluvias importantes para todos los países de Centroamérica en los próximos 5 días. Donde se muestra menos concentración de lluvias es en la costa Caribe del territorio de Nicaragua, tampoco en las islas San Andrés y Providencia se muestran lluvias importantes en los próximos 5 días. Pasamos ahora hacia las islas caribeñas y en las próximas 24 horas, según este modelo, no se muestran lluvias importantes en la mayor parte de las islas, la zona de Puerto Rico, República Dominicana y Haití, el área de Jamaica ni la zona de Cuba, tampoco el arco de las Antillas Menores. Se muestran lluvias importantes. Cabe aclarar que algo de nubosidad debería estar presente en la zona suroeste de la República Dominicana y también la zona sur del territorio haitiano. Quizás en 24 horas pudiera presentarse ahí un cielo nublado. En los próximos 3 días vemos cómo se incrementa la nubosidad sobre el territorio de Haití y también la República Dominicana en la zona del sur y también parte de la zona fronteriza ahí
se incrementa bastante la nubosidad en la zona del sur. Podemos ver también algo de nubosidad en la zona central de la República Dominicana en los próximos 3 días, pero para la zona de Puerto Rico, el área de Cuba y el área de Jamaica no se muestran lluvias importantes, aunque cabe destacar que quizás en la zona occidental de Cuba pudiera incrementarse un poco la nubosidad en los próximos 3 días y no se descarta quizás también el ingreso de algunos núcleos nubosos hasta la zona de Puerto Rico, pero bastante débiles. En sentido general, este modelo solo muestra lluvias para el área de Haití, la zona del suroeste de la República Dominicana y un poco en la zona occidental del territorio de Cuba. Ahora en los próximos 5 días, vea usted cómo se incrementa más la nubosidad en la zona de Haití, el área central y suroeste de la República Dominicana. La zona occidental de Cuba, ahí es donde se incrementa más la nubosidad en los próximos 5 días. Esta nubosidad también llegaría un poco débil hasta la zona de Jamaica, mientras que para la zona de Puerto Rico no se muestran lluvias importantes según este modelo todavía para los próximos 5 días. Quizás algo de nubosidad debería estar presente sobre el territorio de Puerto Rico en los próximos 5 días, pero bastante débil. En sentido general, la mayor cantidad de precipitaciones se presentaría en la zona sur del territorio de Haití, el suroeste de la República Dominicana y también parte de la zona norte central de la República Dominicana, y un poco también de acumulados de lluvias estarían presentes en la zona occidental de Cuba. Esto es lo que muestra el modelo europeo para los países de las islas del Caribe y los países de Centroamérica. Si usted es residente en los países de Sudamérica, México y Estados Unidos, le sugiero buscar un video que está disponible en este su canal, donde hablo de pronóstico de lluvias para esos países. Tengan todos un feliz resto de la noche. Fede Félix estuvo con ustedes.